Entonces, con permisito. Muy bien, sí. Sí, claro, no hay problema, yo lo resuelvo. Esto es. Vámonos, vámonos. Hasta luego. Teniente coronel, acaba de reportar que 4 facinerosos asaltaron el banco financiero del país y se llevaron 450,000 pesos. No, y no lograron capturarlos. No, señor, me informan que iban armados con ametralladoras. Véngase, vamos a decírselo al general. De una vez le llevo los chochitos, ¿verdad? Señorita, no son para hacer ahorita chistes. Precisamente por eso llevo los chochitos. Pero ¿cómo se lo digo? Disneylandia. Y no se dice ratón Miguelito, sino se dice Mickey Mouse. Ay, no me hablen ruso. No es ruso, es inglés. Además, si se pone usted pesada, voy a cambiar de puesto. Nada más me falta que usted me cobre el overcharge. Ay, Diosito, Diosito, ¿qué le habrá pasado al Comanche? Ay, cuídalo. Te prometo que si no le pasó nada, le pago aquí a la señora sus 60 sopes. Íntegros, íntegros. ¿Qué hubo, mi querido sope? Vámonos, Lucifer in person. Oye, ya sabes lo que le pasó a tu queridísimo amigo, el Comanche. ¿Qué le pasó al Comanche? ¿Qué le pasó? Es que de veras no lo sabes. No lo sé, ¿qué le pasó? No, por ahí se puso sabroso y unos cuates que lo balacearon. Sí, lo dejaron como coladera, esa en la Cruz Roja. No. Este Comanche nos está enfermando a todos de los nervios. A propósito del Comanche, quiero hablar con usted. Está allá afuera. ¿Cómo que está allá afuera? ¿No estaba en la Cruz Roja? Sí, pero ya se alivió y dice que le urge mucho hablar con usted. Está bien, que pase. ¿Qué le parece a usted, mi general? Henos aquí los dos, convalecientes, señor. Nada más para eso me quería ver. No, señor, no sea usted mal pensado, mi general. Solamente lo dije esto para romper el hielo. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Solamente vengo a rendir un informe, señor general, de lo acontecido con los asaltantes que me asaltaron y que tuve este problema en el brazo. Pues precisamente el informe que rindió usted fue lo que me enfermó. No quiero saber más de usted. Pero, por favor, mi general, es que tenemos que pensar en una estrategia para capturar a esos delincuentes, señor. La estrategia me pertenece a mí. Y usted vaya a cumplir con su obligación. Sí, señor. Pero si no pienso dejar de cumplir con mi obligación, general, por favor. La estrategia la tengo planeada para cuando termine mi turno, señor. ¿Qué le pasa, general, por fuera. Favor? Oiga, usted... ¡Chihuahua, fuera! ¿Qué quieres cooperar, señor?